¡Hostia puta, es un maldito túnel! ¡Me puedo escapar de la maldita cárcel, mirad! No te me acerques a mí, ¿lo entiendes o no? ¿Lo entiendes o no? Me gusta el maldito. ¿Lo entiendes o no? Dale, dale, peleas, ¿eh? Como os pongáis a pelear, os separo a todos de la cárcel. ¿Lo habéis entendido? Déjale en paz, me cago en la puta. No te acerques a mí, ¿lo entiendes? Bro, harta, que lo dejes en paz. Dale, dale, bro. Ramírez, ahora os quedáis aquí y tranquilitos, ¿me has entendido? Sí. Y Ramírez, como te vea molestando los huevos, es que te parto la. Ni te acerques, joder, a mí que no se acerque. Ya está. Que no se acerque. Déjalo en paz. ¿Cómo lo voy a dejar en paz, bro? Con él, bro, una noche entera, es una persona, bro. ¿Has vivido con él? ¿En serio te estás anteponiendo? Sí, bro, una noche. ¿En serio? Después me metí en la cárcel por tu culpa. Perfecto, perfecto. ¡Míralo, y yo! Ahora, estáos quietecitos, bebés, que esto es la cárcel. No acertéis, ¿vale? Venga. Vale. Vamos a pasarlo muy bien. Le hacemos novatadas. ¿Cómo? Bro, deja de tonterías. Para, pa. ¡Cabeza en la caca! Sois amigos. Porque te voy a reventar la cabeza. Y punto, ya está, tío. ¿Entendido? Sí, no os toquéis, que hay que convivir juntos en la misma celda. Pensar en esto, tío. Todo esto es muy confuso. ¡Somos amigos! ¡No somos amigos! ¡Sí! ¡Mira, te lo he dicho! Mira, ya me estáis tocando los huevos, ¿eh? ¿Quién ha sido ahora? Ha sido él, ha sido el puto psicópata ese. Es un psicópata, es un psicópata. Él no ha hecho nada. No. Mafia Rusa, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba. Pum, 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 pum. Para superar a Cristiano Ronaldo. Así me gusta. Porque no entiendo absolutamente nada. Porque esto no lo vais a ver en otro puto canal. Mira, ¿sabes qué? Ya me estás tocando. No. Vente conmigo. No, no, no. ¡Venga conmigo! ¡Va! No le sigas, bro. ¡Quieres separar! ¡Una celda solo, bro! ¡Yo te sigo! No, por favor, no. Por favor, no. Venga, por favor, no. ¡Aislamiento! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atar! Escúchame, pero está abierto, está abierto. Vámonos, vámonos. Todos ya estáis unos putos locos, ¿ves lo que venís aquí? Bro, bro, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué cojones está pasando en esta? ¡Venga! ¡Me cago en la p... madre que me parió! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Joder, bro, teníamos la puta salida perfecta y la ha liado el chico este. Y tengo encima una maldita cámara aquí, tío. ¡Amigo, ayúdame! Joder, tío, teníamos la salida perfecta. ¡Ha sido una buena sesión de footing! ¡Pero sois tontos! Por haberla liado así, tío, mira que... ¡Sí, va a ver, que saque la pistola, Ramírez! El caso es que en mi celda tenemos una cosa súper, súper extraña por aquí. O sea, que si pum, 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 letras súper extrañas que tengo que descodificar. La siguiente vez hay que correr dirección salida, no dan dos vueltas. No sé qué estará pasando ahora mismo con Attack, pero el poli creo que está viniendo a por... ¡Joder, tío! ¿Se te han escapado por ahí o qué? ¿Qué has dicho, gilipollas? Va. ¿Tengo cara de puta broma? No. ¿Te parece que tengo cara de que me tengo? No, tranquilo. ¿Sabes qué? Ahora, por el torcillo, te vas a poner el mono. Y el mono que es bonito, el de mujer, ¿eh? Me cago en la puta, tío. ¡Ah! Es que por su culpa, todo es culpa del maldito psicópata ese. Y Attack defendiéndolo. O sea, lo que yo no entiendo es por qué Attack defienda al maldito psicópata, tío. Princesita, te traigo tu vestido, ¿eh? Para que pases una buena noche. Me cago en la puta. Dulce sueño, guapetón. Ponte guapo. Buah, encima el mono súper roñoso. Fijaros en esta locura. ¡Qué puto asco, tío! Seguro que es un mono usado de algún preso, tío. Tenemos una almohada, a ver si podemos conseguir algo por aquí, tío. Vale, una almohada para dormir. ¡Y cojones! ¡Tenemos unas putas esposas! Pero, que son esposas de pie. O sea, que no son esposas de mano. Porque esto, te lo pones en el pie y claro, esto en teoría funciona, o sea, suena. Para que cuando si un preso se escapa como... Oye, boa, creo que lo he... Es una llave, joder. ¿Dónde cojones pudo meter la llave? Vale, aquí no, aquí hay como... No entiendo nada. Un espejo súper extraño. What the fuck. Espero que absolutamente todo el mundo ya se haya suscrito porque el policía me había interrumpido. Para superar a Cristiano Ronaldo antes de que acabe el año. Pum, 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 pum. Porque estamos ahora mismo literalmente volando. Muchísimas gracias, Mafia Rusa. Y también es importantísimo seguirme en Instagram. Este es mi Instagram. Me llamo Artamios. Y ahí subo un montonazo de cosas de lo que me está pasando últimamente justamente por aquí, por la cárcel. Que no subo a YouTube porque no puedo grabarlo todo con la cámara. Pero la cosa es que necesitamos abrir algo con esta llave. ¿Qué es esto? Letras. ¿Es el abecedario? ¿Para qué nos puede servir un abecedario en una maldita celda? Dios.
¡Oh! Aquí también hay como números. Creo que aquí ha habido un preso que contaba sus días. Cada cosa de estos son 5 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aquí tenéis el cálculo. Creo que esta llave puede ser justamente por aquí. ¿Te has puesto? Ah, no te has puesto el mono aún, ¿eh? No, no, me la voy a poner ya ahora, ¿no? Eso espero, porque hasta que no te lo pongas no te quedas sin cenar. ¿Me has entendido? Sí, sí, sí. Muy vale, bien, vale. ¿Entra en tu cabecita? Sí, 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 entra en mi cabecita. Muy bien. Pues venga, aquí te espero. No, bueno, creo que ha cerrado. Buenísimo. La puerta también. Me está llamando princesita porque me ha dado un traje de mujer. Vale, creo que esta llave es de esto. Vale, pero claro, me tengo que poner el mono súper rápido. Buah, es que además hay una maldita cámara, tío. Vale, chicos, 100% hay que salir aquí. Vale, por aquí rápidamente están ahí los policías hablando. Vamos, 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 vamos. Espero que absolutamente todo el mundo ya le haya dado un pedazo de like a este vídeo, porque es que es una puta locura lo que me está pasando. O sea, por ayudar a un maldito amigo me han metido con 17 años a mí también a la cárcel. Esto por aquí no quiero, es que no quiero que nada toque mi maldito cuerpo, tío. Vale, cierro esto. Vale, perfecto. Y creo que además me voy a poner la capucha por si acaso, ¿sabéis? Así creo que está de puta madre. Perdonad por mis palabrotas, pero la verdad es que parezco un maldito fugitivo. Vale, a ver, es complicado meterla a veces. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Hostia puta, es un maldito túnel. What, me puedo escapar de la maldita cárcel, mirad. Arta, ¿dónde estás, bro? En la celda tengo un putísimo túnel. Voy a intentar sacaros de ahí, ¿vale? Vale, 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 bro. Dale, dale, dale. Necesito la llave. ¿Qué llave? La llave de vuestra celda y nos piramos de aquí. ¿Una llave inglesa? Cállate, que va a venir el poli. ¿Una llave de judo? Voy, 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 voy. Yo tengo una llave. ¿Qué mierda está pasando aquí? No, ¿qué os he dicho? Nada, nada, nada. ¿Tengo que meter en la otra? ¿Esto se pira? Vale, se pira. Vale, perfecto, tengo todo. ¿Nos explicas por qué has encerrado a Arden en una celda diferente que la nuestra? Porque nos estaba tocando los huevos, por eso. ¡Vámonos, vámonos! Ahora, muy importante, mientras que le están echando. ¡No, no, no! ¡Esta, esta, esta! ¡No, no! Sinceramente, no tengo ni idea de lo que está pasando ahí con Ataki y con el psicópata. Vente, vente, vente. Sal, sal de aquí. Estoy aquí, no ha pasado nada. ¿Qué celda es? Tienes el número al menos. ¿Qué eres, prisionero o visitante? Tengo que encontrar una llave. Pero claro, la llave 100% tiene que estar en una caja fuerte. Necesito encontrar una caja fuerte. Este es el director de toda la prisión. Otro, Roberto Murillo. O sea que este ha sido el primer director, que se llama Roberto Murillo. Este es el segundo. Este ha sido el tercero, fijaros por aquí. Y creo que el actual es este, Agustín González. Enfermería, director, director A. González. ¿Veis, veis? Agustín González. Perfecto. Vale, la cosa es que necesitamos encontrar una caja fuerte. ¿Dónde puede estar una caja fuerte? What? What? Esto es una jodida armería. O sea, que aquí hay malditas pistolas, tío. Vale, ¿esto qué es? Llaves maestras, Emilio Robledo. Vale, me voy a llevar esta justamente para... A ver si me sirve para cualquier puerta. Pero la cosa es que aquí hay muchísimas armas. Fijaros, que se pueden coger todo. Pero claro, esto sería inviable. O sea, yo en mi vida puedo amenazar a un maldito policía. Eso es cárcel, vamos, 250 años. Encuentre la llave en la caja fuerte. Se acaba de meter para esa sala. 100% hay una maldita llave en una maldita caja fuerte. ¿Qué es lo que hay aquí? Una tubería. ¿Esto qué es? Chicos, alguien ha enviado que para abrir las maletines se necesita un último dígito de los números y de... Está viniendo, creo. Está viniendo, está viniendo. Silencio. Creo que aquí puede haber la caja fuerte, ¿eh? Tiene que haber una caja fuerte 100%. Aquí no hay nada. Dentro penitenciario del Clot. Aquí hay un montonazo de policías con sus malditos números. Aquí hay una maldita caja, perfecto. Vale, con muchísimo cuidado a ver lo que hay dentro. Vale, es una caja con doble forro, tío. Esto lo utilizaban los malditos criminales para esconder sobre todo droga o documentos que necesitaban. Y una caja fuerte. Hay una caja. ¿Está abierta? ¿Está abierto esto? Está abierto. 100% está abierto. 100% está abierto. Por favor, que la llave está aquí. Así que, mafiosa, por favor, suscribiros absolutamente todo el mundo. Darle un pedazo de like, porque es que vais a disfrutar este vídeo un montonazo y dejar un like. Tengo miedo, la verdad. Y seguirme en Instagram, sobre todo, para ver lo que hay dentro. Uf, por favor, dime que sí. No me lo puedo creer, tío. No hay nada. Vale, esta caja 100% no es. Vale, con muchísimo cuidado, que la policía estaba justamente por ahí. No la encuentre, joder. Que no la encuentre. La voy a encontrar 100%. Se acaba de meter en la sala del director. Que puede ser que esté ahí, pero necesito encontrar la maldita llave. Madre mía, ¿qué cojones es esto? Wow, 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 wow. Para atrás, para atrás, para atrás.
por si acaso entra otra vez. Aquí tenemos pacientes peligrosos. Estos son los medicamentos que utilizan para los presos. Y básicamente, estos son las probabilidades. O sea, esto es reducido, importante, muy importante. Y básicamente aquí, pues los daños que puede hacer. En plan, posibilidades de tener efectos secundarios importantes. Pues este es tranquilo y el rojo es demasiado fuerte. Y esito, ¿aquí qué más tenemos? Aquí tenemos un reloj, otra maldita cámara, tío. Pues la verdad es que las cámaras me incomodan muchísimo. Aquí hay maldita sangre. ¿Por qué hay maldita sangre? ¡Oh! Dios, qué maldito. ¡Oh! Qué maldito asco que esto no lo limpian desde hace semanas. Mirad, aquí también hay manchas de esa puerta con un maldito crucifijo. La verdad es que no me pinta absolutamente nada bien porque hay un maldito colchón ahí. ¿Qué cojones ahí hay dentro? La verdad es que tengo bastante, bastante miedo porque tenemos un maldito cristal roto y la puerta malditamente abierta con garras. Como que alguien ha cogido y literalmente ¡fum! Y se ha escapado de aquí. Wow, esto me deja bastante. ¿Dónde está la princesita ahora? ¿Cómo se está buscando? ¡Princesita! ¿Dónde estás? ¡Que llega tu príncipe! De pirar. Vale, madre mía del amor hermoso, esta maldita sala súper extraña. Vale, ¿esto puede ser una caja o no? La verdad es que esto de caja tiene muy poca pinta, pero es que todo puede ser en esta cárcel. O sea, se supone que aquí había como un loco y ha reventado el cristal, porque esto supongo que estaría más o menos así, que el pavo estaba encerrado y reventó esto con toda la sangre que tenía. ¡Wow! Buah, pero es que fijaros que literalmente toco la maldita tubería. Vale, hay que ir a la sala del director y creo que ahí está justamente el policía. Vale, silencio. Absolutamente nadie. Vamos a comprobar que no esté aquí. No hay absolutamente nadie. Perfecto. Vale, pero claro, la cosa es del director González. Shh, silencio. Tiene que estar por aquí, allá. Vale. Una fuente. De pirar. Necesitamos encontrar la maldita llave 100%. Los cajones están cerrados. Vale, más cajones. Este cajón. No hay nada. ¿Una llave? ¿Pero esta llave para qué es? ¿Esta llave para qué es? Para entrar aquí, pero claro, esto está abierto. ¡Ah, no! Es para cerrar esta puerta, encaja perfecto. Vale, perfecto, está cerrado, perfecto. O sea, aquí ya la policía no puede entrar. ¿Aquí qué cojones hay? Vale, esto es el trastero donde hemos estado. Esto es básicamente las imágenes del mapa, pero necesito la maldita caja fuerte que 100% está en este despacho. Vale, salgamos por aquí. La maldita caja fuerte. ¿Dónde escondería yo una caja fuerte si yo viviría aquí? Mira, detrás de algún libro de estos es que no hay absolutamente nada, ¿verdad? No. Ah, por favor. Vamos, Arta, tienes que encontrarlo, joder. ¡Uah, qué rabia me está dando! Hay unos malditos zapatos, justamente. ¿Acabáis de escuchar eso? Porque yo creo que acabo de escuchar esto. ¡La puta caja fuerte! ¡No me lo creo! La llave esa no puede ser, vale. Necesitamos otra maldita llave. Necesitamos otra jodida maldita llave. ¡Joder, joder, bien! Vale, ¿dónde podría encontrar la llave yo? ¿Esto es la llave? ¿En serio? Si esto es la llave, vamos, me muero ahora mismo. Tenemos problema mafiosa porque esto resulta que no es la llave, tío. ¡Ah! Ostras, ¿y detrás de los cuadros? ¿Creéis que puede haber alguna opción de que haya alguna otra caja fuerte que tengamos la llave justamente por aquí? Vale, el último cuadro. Vale, perfecto. Creo que esta es. Vale, dime que esto es la llave. ¿Esto es la llave, en serio? Dime que sí. Vale, entra. ¡Buah! Pero necesito el código. Creo que esto es simplemente una tapadera del director. ¡Buah! Es que es muy listo. Si entras, pienses que realmente esta es la caja fuerte y te centres en ella, pero realmente es esa. A ver si funciona realmente. Vale, claro, funciona, perfecto, necesitamos un código. Pero la pregunta es, ¿cuál es el maldito código de esto? Mafia rusa, por favor, suscribiros al canal. ¡Pam, pam, pam, pam! Porque la mafia rusa vivimos al máximo, ya sabéis. Nuestro maldito logo, voy a sacar a mis malditos amigos de la cárcel. Y espero que absolutamente todo el mundo le haya dado like y me haya seguido en Instagram. Que lo tenéis en la primera línea de descripción, por si acaso, por si no os habéis enterado. 100% tiene que ver algo aquí. Vale, esto es un atlas de mapas, básicamente. Fijaros que hay un montonazo de mapas. Pero claro, estoy muy seguro que por alguna de estas páginas tiene... Acabáis de verlo, ¿verdad? ¡Acabáis de verlo! ¡Sí, señor! Bueno, mira, no lo encuentro. ¿Dónde está el maldito papel, tío? ¿Lo habéis visto, verdad? Repetición cámara lenta. Es que 100% está aquí o estoy loco. Tampoco tiene que ser tan... Lo tenemos, mafia rusa. ¡Perfecto! Hay dos números, 2003-1989. Hay un montonazo de nombres que están censurados y un montonazo de huellas. ¿What? A mí lo que me importa es esto. 2003-1989. ¿Qué puede significar esto? Pero aquí flechas como que indican que es al revés, ¿sabéis? Vamos a dejar el papel, a ver si aguanta, por favor. 1989-2003, vale. Desearme suerte, mafia rusa. 1989-2003. 0, 0, 3. No, ¿verdad?
¡Me cago en la leche, joder! Vale, pues al revés. 2, 0, 0, 3, 1, 1. Sí, vale, perfecto. Gira, gira esto, gira esto, gira esto. ¡Rápido, perfecto! ¡Oh! ¡Hala! ¡No! ¡Hay una maldita pistola! Uf, esto es bastante, bastante serio, ¿eh? Esto lo vamos a cerrar por si acaso. Vale, por si acaso viene el pol. Hay que enseñárselo ya a Attack. Está mirando la celda. Chicos, mira, escúchame, he encontrado esto, no te lo voy a dar. Mira, tiene hasta el maldito cargador. Necesito saber dónde hay la maldita caja fuerte. Yo, ¿dónde hay una llave? Escúchame, bro, la caja fuerte está en la sala esta de aquí. ¿Seguro? Donde la mesa detrás, pero es una caja fuerte y dentro hay un montón de cosas súper tochas. Necesito la llave porque he encontrado un montón de llaves, pero sé que esa llave no va para aquí. Es una llave dorada. En tu mano tienes la mejor llave de todo. Pero ¿cómo un mejor llave? ¿Cómo voy a meter un disparo y la abres? Que no la voy a abrir de un maldito disparo, bro. Pero claro, está cerrado, chicos. Está cerrado, bro. Tienes que dar la vuelta. ¿Qué hago? ¿Cómo que la vuelta? Hagámoslo a lo ruso. Bro, ¿qué haces, bro? Vale. ¡A chuparla! Claro, no puedo entrar. Vale, voy a dejar esto por aquí. Que desde aquí se le puede ver, creo. Chicos, chicos, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Vale, vale, escucharme. Dime, bro. ¿Dónde está la maldita caja? La tienes delante tuyo, bro, detrás. Vale, estoy ahora mismo justamente por la puerta. ¿Dónde está la maldita caja, Tac? Detrás tuyo, bro, de la puerta de aquí. Con la espalda pegada a la puerta. Detrás tengo la puerta, Tac, estoy pegado. Con la espalda aquí. Es tan difícil, bro. Ah, mira, la veo. Vale, pero claro, está cerrada, bro, está cerrada. Consigue la llave. ¿Pero cómo voy a conseguir la llave? ¿Dónde la saco? Está en el cajón de la derecha, donde están las cámaras. Sí, estoy buscando. Esto fuera. Aquí tampoco hay absolutamente nada, joder. ¿La tienes o qué? Espérate que estoy escuchando algo por un walkie. No entiendo, ¿dónde está el walkie? Vale, pero están diciendo algo en un baño. Me cago en la leche, hay otra maldita cámara justamente por aquí, tío. Ah, aquí, por favor, aquí, la linterna, rápido. Tío, déjalo. Bro, he perdido mi linterna, ¿me puedes dar la linterna? No tengo, bro. ¿Cómo que no tienes linterna? No te lo juro, no sé ni dónde está, bro. Bro, sácanos de aquí ya, harta. Voy. Pues sin linterna, vamos allá. Vale, esto es lo de la luz. Vale, sí. No entiendo nada. Vale, yo no voy a tocar nada. Esto seguramente sean los plomos. Perdón si no se ve mucha cosa, pero en lo que hay no puedo hacer absolutamente nada. Vale, pero la cosa es que esto está abierto. Ya, el otro día, es que sin linterna imposible meterme ahí, ¿eh? Pero bueno, en Rusia todo se le echan con eso. Hay valor en nuestra maldita familia. Como siempre digo, vive al máximo, mafia rusa, vive al máximo. Así que, vale. Hay como un pasillo súper extraño. Vale, necesito la linterna 100% porque no veo nada. Dime, vale, perfecto, la había dejado aquí. Perfecto. Chicos, he conseguido la linterna. Con prisas, madre mía, aquí, vale, aquí no hay nada, por favor. Vamos a ir aquí como en el Call of Duty. Buah. Vale, aquí no hay nada. Vale, cierro esto, perfecto. Estoy ahora mismo en una sala súper, súper extraña. ¿Qué cámara hay detrás, tío? ¿Qué miedo tengo ahora mismo? Pero bueno, vive al máximo, joder, vive al máximo. Centro Penitenciario de Barcelona, preso número 37. Inmate number, código del mes, no entiendo nada. Lublin 6 es una ciudad. Wow. Arcade 7. Buah, qué. Hola. Un pavo muerto, un voy. Esto no se puede enseñar, ¿eh? Buah, no me lo puedo creer. Tú, que hay algo ahí de sangre. Que había alguien aquí lleno de sangre con el cuerpo cortado. Esto no sirve para nada, tío. La verdad es que esto da muy mal rollo. Por eso suele mantener la puerta cerrada. Vale, y esto está abierto. Me encanta. Vale. ¿Estos son máscaras? ¡Estos son jodidas máscaras! ¡No! ¡Buah, no me lo puedo llegar a creer! ¡Qué cobres, Dios! ¡Buah! ¡Qué puto mal rollo, tío! Aquí hasta lo encadenaban básicamente a la maldita cosa esta, que no sé cómo se llama en español, taburete, ¿no? Necesitamos la maldita llave. Lo único que no me sale es esto. No me jodas. Sí, las tengo. ¡Las lo tengo! Necesito esto y ya está. Bro, la tengo. Tengo las malditas llaves. Vale, bro, sal. No, sí, pero espérate, que necesito abrir esto. Está la policía. ¡Pero me cago! Venga, por la celda. Vale. Tranquilo. No. Harta, bro. Venga.
No me lo puedo creer, tío. ¿Y ahora? ¿En serio otra vez igual? ¡Naranjitos unidos! ¡Otra vez igual! ¡Cállate! ¡Ey, ey, ey, ey! Como te escapas la próxima vez, no vas a acabar aquí dentro, ¿me entiendes? Vas a acabar igual, sí, con un puto tío metido entre tierra y ceja, ¿me entiendes? Perdón, sí. Hay que llegar a un abogado. Escúchame, bro, escúchame, mira. Puto abogado. Hay que llamar a un abogado, tío. Escúchame, bro, he conseguido el teléfono. ¡Sí! Vale, ¿qué es lo que tiene? Escúchame, bro, he conseguido el teléfono de una abogada. Y de hecho puede venir mañana a sacarnos de aquí. Así que, pues, bueno, si queréis ver absolutamente todo lo de la abogada, tenéis el link en la primera línea de la descripción. Vamos. ¡Qué locura! ¡El corazón!